Bienvenidos nuevamente aquí a Economía para Todos. En este momento se encuentra con nosotros Rocío Orbe, Orbe, ella es representante del ITP de la Red CITE. Y vamos a comentar que en estos días se está desarrollando en nuestra ciudad la Expo Alimentaria. La Expo Alimentaria es un evento que busca reunir a agricultores, a productores, a procesadores, a manufactureros de todo el país para que puedan vincular sobre todo a productos agrícolas y que justamente puedan promover sus productos. La Expo Alimentaria es organizada por ADEX con apoyo de PromPerú y se realiza hace más de 14 años. Es la primera vez que se está haciendo presencial después de 2 años que no se pudo hacer por motivos de la pandemia y cuenta con la participación de 330 empresas, 262 nacionales y 68 internacionales. Entonces vamos a conversar con Rocío Orbe. Ella es representante del ITP, que es un instituto del Ministerio de la Producción, y justamente nos va a comentar cuál es el rol que tiene el ITP en la promoción de todos estos productos y en el apoyo a los productores a nivel nacional. ¿Qué tal, Rocío? Sí, buenas tardes, Mónica. Bueno, como Instituto Tecnológico de la Producción, que es un organismo del Ministerio de la Producción, nosotros brindamos todo un soporte productivo, ¿no?, con servicios de transferencia tecnológica a los emprendedores MIPYMES de las regiones de nuestro país, ¿no? Hay una red CITE donde trabajamos todo lo que es el sector agroindustrial, también el sector pesquero, acuícola, textil, otros también cuero y calzado, ¿no? Y donde nosotros brindamos servicios de transferencia tecnológica como las capacitaciones especializadas, soporte productivo en las plantas de procesamiento, también brindamos lo que es ensayos de laboratorio para lo que es análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, ¿no?, con laboratorios acreditados ante el INACAL para poder garantizar productos de calidad como tenemos acá, ¿no?, de varias regiones. Acá tenemos productos con valor agregado. Así de Moquegua. Sí, cuéntanos, porque para producir, digamos, llegar ya a un producto envasado, procesado, se tiene que pasar por todo un proceso y justamente los CITES colaboran con los productores, con los empresarios, para que puedan hacer ese procesamiento. Entonces, coméntanos un poco acerca de las cosas que tenemos aquí. Tenemos esto que tiene un premio en Europa. Sí, este es el aceite de oliva que ha trabajado con las MIPYMES, el CITE Agroindustrial Moquegua, ¿no?, que ha ganado medalla de oro en Francia. En Francia, sí. Perfecto. ¿Qué más? Y ahí el CITE lo que hace justamente les da la capacitación, está en los laboratorios, ahí apoya a los productores. Claro, la red CITE apoya en todo lo que es, por ejemplo, este licor de Camu Camu, ¿no? El productor se va al CITE a pedir todo un soporte en mejorar su proceso en la elaboración de este licor, ¿no? Y también en hacer sus análisis para poder ellos sacar a un mercado más competitivo. Claro, con más, ¿no?, calidad, claro, certificado, ¿no? Así es. También les brindamos todo lo que es el etiquetado, ¿no? Cómo tienen que hacer sus etiquetas, diseñar, registrar la marca también ante Indecopi. Todo esa orientación, esa asesoría técnica se brinda en los CITES, ¿no? Comentemos más, ahí creo que tenemos también paiche, piel de paiche, ¿no? Sí, trabajamos también para lo que es economía circular, no botar nada de los residuos, en este caso de la especie paiche. Se está trabajando la piel, curtiembres, donde hay CITES pesqueros, ¿no?, y también el CITE Cuero y Calzado de Lima. Han trabajado lo que son carteras, también botas, y también estamos trabajando con la escama del paiche, ¿no?, en todo y lo que es joyería con la escama del paiche, sí. ¿No? No sé si ahí lo estamos viendo, pero ahí hay joyería que se hace con la escama del paiche, ¿sí? Sí, estos trabajan artesanas ahí en la ciudad de Iquitos. ¿En, ¿no?, el CITE Maynas? Sí, en el CITE productivo Maynas, ¿no?
Esto es un grupo de mujeres que le dan valor agregado a la escama de Paich. Así es. Uh-huh. Acá también veo que tenemos huevos de taricaya, ¿no? Uh-huh. Y ya están embolsados, que bueno, la taricaya es la tortuga, ¿no? Sí, es una tortuga. Es una tortuga. Entonces, ahí también, fíjense cómo tenemos los productos ya envasados, que eso es un requisito para que se pueda vender en mercados más competitivos, con un mayor precio, y en algún momento llegar a exportar, ¿no? Por ejemplo, también ahí nos comentaban que ahí hay chicha morada, ¿no? Sí. Que creo que en Alemania o en Europa le va muy bien. Sí, tenemos la chicha de maíz morado, que es un filtrante, que también se vende en Alemania, ¿no? Esto se ha trabajado con el sitio industrial Majes. Ah, en Arequipa. Sí, en Arequipa. En Arequipa. Uh-huh. Y también tenemos productos como chocolates del CITE Oxapampa, ¿no? Están también estos licores exóticos, también de otros CITES, están el polvo también atomizado de aguaje, guasaí, camucam. Y acá hay productos cosméticos, creo que son aceites esenciales, ¿no? De guasaí, ungurawi, tenemos de frutos amazónicos, ¿no? De coco. Y coméntenos a cuántos productores está apoyando los CITES en este momento, cuántos están en la Expo Alimentaria y qué es lo que esperan lograr de esta Expo Alimentaria. Bueno, contactar con los compradores, ¿no? Difundir estos productos, muchos son nuevos, que se han diseñado, se han desarrollado en estos CITES en estos dos últimos años, son años de pandemia, donde ha crecido el emprendimiento en todas las regiones. No han dejado otros rubros y se han dedicado a lo que es el sector de la industria de alimentos. Y ahí, como CITE, hemos estado dando todo ese soporte para que ellos puedan obtener productos de calidad, ¿no? Y puedan competir tanto en el mercado nacional y el mercado internacional. De acuerdo. Entonces, ahí lo que se espera es justamente encontrar a más compradores, ¿no? A mercados nuevos para que estos productos puedan ir saliendo. Nos comentaba que hay CITES de varias regiones, ¿no? Hay CITES de diferentes tipos, ¿no? Está el CITE Cuero Calzado, mencionaba el CITE, el CITE agroalimentario, ¿no? Agroindustrial. Sí, los agroindustriales. Sí. Acá están CITES agroindustriales, está CITE productivo y también está participando en la Expo Alimentaria el CITE pesquero Callao, ¿no? Con productos también con valor agregado, ¿no? Uh-huh. Enlatados, empacados. ¿Y ustedes han traído a los productores y ellos van a poder exponer en la Expo Alimentaria? ¿Cuál va a ser la dinámica en estos días? Claro, algunos empresarios han venido de sus regiones, ¿no? Para que ellos mismos puedan también hacer los contactos, puedan hacer sus degustaciones de sus productos, difundir, ¿no? Y otros que no han podido venir, ¿no? No todos vienen y estamos nosotros como RECCITE para poder traer estos productos de donde están los CITES y poder difundir acá, ¿no? Así y hacer es. También las degustaciones. De todas formas, uh-huh. Es un gran avance que haya esta iniciativa, ¿no? Del Estado, en el cual se pueda apoyar a estos productores y que puedan dar valor agregado, que eso es algo que justamente ayuda a movilizar bastante la economía. Muchísimas gracias a Rocío Orbe, que es representante del ITP, de la Red CITE, que nos ha traído también esos productos para mostrarnos cómo en el Perú sí hay muchos productos y hay muchos productos que se le pueden dar valor agregado, es cuestión de seguirlos trabajando. Bueno, hasta aquí ha llegado esta edición del día de hoy de Economía para Todos. El día de mañana se reintegra el equipo Valeria Fuertes, ha sido para mí un gusto acompañarlos estos días. Soy Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.